Hola qué tal gente muy buenas a todos hola a todos hola a todos hola a todas y hola a todo el planeta bienvenidos a DJ Capi bienvenidos un día más bienvenidos a tu canal bienvenidos a DJ Capi pues sí gente eh, vengo vengo porque veo cosas y bueno pues he dicho esto pues tengo que contar porque yo hombre yo cuento las cosas ¿Me entiendes que os digo? Y más porque para mí son cosas que me siento muy, muy, muy fuerte, ¿no? En el modo de, de decir. Puede ser. Puede ser. Que hace. Llevamos dos años o así. Con este con la, con la Play 5. Y. y ahora vaya a sacar. Van a sacar la Play Pro. Esto. A ver, yo os digo la verdad. Mm, para mí, ni me parece muy fuerte, ni me parece eh, cosas muy, muy, muy así. Pero bueno, eh, ¿qué quieren hacer PlayStation? ¿Qué, hacer? Play. PlayStation, mm, ¿qué quiere hacer PlayStation? ¿Qué quiere vendernos PlayStation? ¿Qué quiere, que, eh, ¿qué quiere sacar con, con la PlayStation 5? Que será el mismo PlayStation, el original. Pero decir que tenemos una CPU AMD Ryzen 5... Mm, una AMD Ryzen... Zen 2 con 8 núcleos y 16 hilos. Vamos a ver. Y, qué? ¿Y un nuevo modelo de procesador que puede alcanzar una frecuencia mayor llegada a los 385 MHz. Un aumento de aproximadamente 10 de las proyectos de estándar. Que funciona máximo a 350 MHz. Una refrigeración que permite exprimir más el procesador. Gente. Pero vamos a ver. ¿Y qué mejorada de la la CPU, potencia CPU y que este modelo usa el procesador a la gráfica, por cierto, mejora el sistema de por el sonido y el lector de disco extraíble. Os digo la verdad que mmm, yo no sé si nos va a servir para algo, no sé si se va a ver mejor eh, ver los juegos en... En la Play, en una PS5 Pro, o, o no sé lo que vamos a llegar. Es que no sé a qué vamos a llegar. Os digo la verdad: que yo mmm, os digo muchas veces, eh, es, una, es una consola para jugar. Es una consola. Nosotros usamos la consola para jugar y para disfrutar de la consola. Que ya, literalmente, los gráficos eh, van a mejorar. Pues es que yo pienso que mejorar los gráficos es algo que habría que verlo. Habría que verlo. Directamente, es que yo no lo veo que, que, que directamente tú puedas hacer gráficamente una consola gráficamente mejor que esta. Puede ser ¿eh? que, que todo puede crecer que, que tú, mmm, tú mismo puedas decir: No, tenemos una consola máxima mejor potencial y más potencial va a ser la consola. Pero claro, más potencial, ya que quieres ver a los juguetes, ya es que gráficamente ya tenía que ser como humanos, ya tienes que ver. A la gente como más humana, ¿no? Gráficamente, ¿no? Si tú pones una un, una un juego, tiene que ser gráficamente mejor. Pero qué? tiene que ser mejor que esta. Porque si va a valer. Imaginaros que vale 600 euros la consola. Vale 600 euros la, 600 la consola. Una PS Pro 5. Tú tienes, para ese gasto, tú tienes que ver que esa consola es mejor que la que vas a tener. Porque tú lo que pides es gráficamente superioridad a la PS5. Y si la PS5 Pro es mejor gráficamente, os digo a todos, eso tiene que salir gráficamente, es que nos tiene que entrar por los ojos. No, es que digas, no, me compro la PS5 Pro y vendo la Pro. Vale, pero... pero ¿Te vas a gastar 600 euros por una pro una pro mejor gráficamente porque tenga tarjeta gráfica mejor Y encima es que por cierto llegaría por la vez tengo pro llegaría con un terabyte o sea que si llega con un terabyte me entiendes sabes es que es que lo que es que es que encima podía soportar el 8k pero vamos a ver el 8k el 8K ya, ya soporta esto, ¿no? ¿No? Esto ya lo soporta, ¿no? Es que es una cosa de. de cosas de. de los teroflops, a 3.5%. Los 3.2 Racing Tracing, eh, Rating 4 RPC 5 eh, acelerador, supongo, esto 8 bit, y 16 bit floppy point. Pero vamos a ver, gente. ¿Qué.? qué? Pero, pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, gente, que esto es. Que, obviamente, como la Nvidia DSL, a BDFS, ha hecho un sueño: asegurar que el sistema mejorará con el FSR.2. Pero por favor, por favor, que esto es. Que queremos jugar a la consola así, pero, pero queremos ver si la realidad es que. Vamos a. A 8K, ahora mismo 8K. ¿8K? ¿Quién tiene una televisión de 8K? Poca gente, tiene una 8K Pero bueno, yo digo la verdad que mmm, yo os puedo decir que. Que no sé qué decir. Eh, ahora mismo comprase una consola. Una, en, ¿Va a salir en Navidades? En la, va a salir en Navidades. Seguro que sale en Navidades la 5 Pro. Y vamos a tenerla en el mercado Vamos a tener en el mercado y, y, en, en, y en ya os digo yo Que en navidades tenemos la 5 Pro Segurísimo Segurísimo Pero con todas esas mejoras que van a sacar Yo os digo la verdad De mí, mi opinión Mi opinión es Si vais a sacar una consola Que sea mejor que esta Por favor que no nos mientan Que saquen una consola en condición Una consola que digas si yo quiero estoy viendo mejor, quiero ver mejor esta consola. Porque vas a tener un mejor CPU, más giga de RAM y vas a tener mejor procesador. Y, y eso te, tú vas a pedir calidad en la imagen y máxima calidad. Tú no puedes comprarte una consola que vas a ver y es que, es que Es que si no, nos están engañando como bobos. Nos engañan como bobos. Y yo lo que pienso es que engañarnos ya, ya vale de engañarnos. Ya vale, chicos. Es que esto, esto lo que nos cuesta es que ellos. Mm, piensan que con que decirnos, no es la consola no, no, yo lo que quiero es que si va a sacar una 5 Pro en navidades, lo que se está filtrando, todo lo que está filtrándose lo que veo que se filtra y todo, yo lo que pienso es que mm, que Sony que ojalá que nos saquen una una buena consola que no salga con una, pues, claro nos sacaron la Play 4 Pro y yo me compré la Play 5 y yo te lo digo verdad se vea mejor que la, que la, la PS Pro. Pero es que yo yo tuve la Pro y yo me compré la Play 5 y yo veía realmente que pensaba que era la que tiene la Pro hace poco. Eso decía la gente cuando yo la compré. Digo, es que me compré la Play 5 Pro, la, la, la PS5 y parece que tengo la Pro 4. En realidad, ¿me entiendes, ¿Qué os digo? Es que mmm, la realidad es que tú te comprarías la Play 5 Pro si esto realidad es que va a valer la pena comprártela para poder ver mejor los juegos y ver realidad más virtual o ver mejor los juegos es lo que yo pido yo no pido que los juegos sean más realidad yo no pido eso yo lo que pido es que no nos engañen que no nos engañen a ninguno porque la realidad es que nos entran por los ojos nos entran por los ojos y llega un momento pues que nos puede entrar por los ojos una consola nueva porque, claro, toda la gente, cuando salga una consola nueva, pues todo el mundo se la quiere comprar. Pero te, te, si vale 600 euros esa consola, todo el mundo va a poner a la venta su PS5, que va a estar en eh, Wallapop bueno, todos los sitios, hasta arriba de consolas. Que hubo, que me acuerdo yo, que es una locura, pero, pero claro, lo nuevo lleva a la gente. Y la gente que hace stream se la tiene que comprar para extraer a la gente, para que lo vea. Y, es una, y, y ya os digo que mmm, si sale en Navidades, como dicen que va a salir en Navidades esto, esto va a ser una locura. Os digo la verdad: va a ser una locura. Así que bueno, vamos a ver si mmm, vemos lo que pasa. Vamos a ver si la consola. Y, y empiezan a haber cositas, pero en Navidades, yo juro que tenemos nueva consola. Por eso os digo. Así que la PS5 Pro es una realidad, ya está aquí. Y, y bueno, vamos a ver si cómo es, si es igual la, o como lo hacen, pero yo te, os digo una cosa, ¿eh? que, que no sé, que hay que ver, hay que seguir viendo cosas, pero bueno, por lo que nos dicen y lo que nos hacen, que va a ser una, una consola para bastante real, una realidad, y yo solo pido solo pido. Y la consola sea bastante buena. Y ya está. Es lo único que pido. No pido más. Yo no pido más. Si es una Pro 5 y, y se puede ver mejor los juegos, pues que salga bien. Pero eso sí. Si hacía 5 Pro, no empieza a sacar remakes. Porque empiezan a sacar remakes. Y remakes y remakes. Y ya hay muchos remakes. Que saquen juegos nuevos también, por favor. Estoy cansado de los remakes. Así que nada, gente. Pues nada, que os quiera a todos, ya sabéis, besos para todos vosotros. Esta es información. Yo quería dar mi opinión de esto. Y, y nada, muchas gracias por los likes, por los comentarios. Y os leo, ¿vale? Así que nada, se si os quiera a todos. Nos vemos. Y nada, pasadlo bien. Y que tengáis una buena noche. Y, o buenas mañanas. O, o donde estéis. Así que nada, nos vemos. Hasta Así que nada, nos vemos. Chosquera a todos, chao